Cogieron esta aquí en mi corazón y Ecuador igual. Tengo mis abuelitos aquí y también tengo mis tíos, mis tías. Sí, justamente la semana pasada me estaba comentando que en el futuro ya piensa venir y radicarse aquí. Ahora estoy estudiando para ser entrenadora atlética. Saqué mi certificado para hacer eso y estoy empezando. Ella empezó a trabajar como mecánica. Y allí fue cuando empezó el amor al deporte, pero todo eso ella se inscribió sola en el Reino Unido para ir a estudiar. A mí me llamó cuando ya estaba en el aeropuerto y me dijo, mami, ese es algo que yo quiero y yo voy a ir a la escuela ya. Ajá, fui mecánica y después de eso entré en el grupo de Formula Women, que ayuda a las mujeres a empoderarse y a entrar en la atlética de autocarreras. Yo cuando me dijo carrera de autos, no, para mí es, yo veo peligro, ¿no? No, no, para mí fue un poquito difícil aceptar, pero le estoy apoyando. Estoy entrenando con Bradley Skanes y era el anterior entrenador del Fórmula Red Bull, equipo de allá. Tienes que tener una dedicación para hacerlo, entrenar todos los días, noches, mañanas, después de trabajo o después de estudiar, algo así. Sí, son los mismos carritos de que se trata de Fórmula. Se llaman Radicals. Cuando me dijo, mami, hay una oportunidad, voy a ir allá y competir a ver si es que puedo participar. Y me han preguntado si es que salgo elegida, ¿por qué país quieres participar? Porque ella había dicho que es que tiene la doble ciudadanía, tanto de Estados Unidos como de Ecuador. Y ella me dice, mami, yo quiero participar por Ecuador porque yo amo a Ecuador. Es tuyo, pero es mío, es tan mío como si hubiera nacido aquí. La competencia, fui seleccionada por la competencia en que estaba en abril, ya pasó, y fui una de las 15 mujeres que ya ¿Calificó? califiqué. Ajá. Ahora en diciembre van a ser las competencias para calificar en Dubái y luego en mayo ya las finales. ¿Qué tan caro es este deporte? Sin ayuda es bien difícil, pero con la ayuda y apoyo de mi familia y trabajo, trabajando siempre, he podido hacer esto. Quiero ayudar a las otras mujeres que piensan que no pueden hacerlo. Sí se puede.